Amigos, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el estadio del ingeniero Alfredo Hernández Verduzco, última categoría que tenemos el día de hoy, Rabbits Hornets, y esta vez toca Irons. Vámonos con la categoría Irons, listos derecha, listos izquierda, vámonos, ahí le pone la patada de salida del kickoff, problemas en la recepción para el equipo de Irons, el equipo de Perros Negros, problemas en la recepción. Y no logran ahí tener un buen regreso, ni siquiera tuvieron regreso, nada más simplemente ahí se quedaron. Vendrá primero oportunidades de ahí. Compartan, comenten para poder llegar a más personas. Vamos a buscar aquí nuestro roster. De la categoría Irons, aquí está. Categoría Irons. Categoría de Perros Negros a cargo del head coach Luis Leonardo Salazar Rojo. Coaches asistentes Mario Hernández de Lara, Daniel Enrique Tinoco Sánchez, Guillermo Joel Beristain del Prado, Ruperto Figueroa Arzate, Hugo Sergio Rosas Torres, Iker Zúñiga Moreno, Diego Ruiz González y Daniel Guillermo Muñozcano Morales. Viene Noah Hernández, busca el pase y va a ser muy impreciso, muy muy impreciso este pase. No estaba mal la idea, pero no logró concretar. Vendrá segunda oportunidad. Buena idea. Estaba el flat, me parece que sí, esa zona estaba solo, pero no logró concretarlo. Vendrá segunda oportunidad. Vendrá segunda oportunidad. Otra vez repitiendo número 2, Noah Hernández Arellano como quarterback. Viene Noah. Hace la entrega con pato hacia el lado izquierdo, número 14. Buen tacleo ahí. Hay un castigo, hay un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata. Número 14, Patricio Miranda Maldonado. El buen pato haciendo el acarreo hacia el lado izquierdo. Logrando un buen avance, pero vamos a ver. El castigo es un foul personal agarrando de la máscara en contra del equipo de Dragones. Así que será primero y 10 automático lo que tendrá aquí Perros Negros. Primera serie ofensiva del equipo de Naucalpan. Estamos en el primer cuarto de este último partido. Se atrasó un poquito, unos 10 minutos, pero ya estamos listos. Formación, gemelos del lado izquierdo, fullback lado derecho. Noah en los controles. Hace su entrega de reversible hacia el lado derecho con este número 3. Pero va a ser derribado rápidamente. Número 3, Sebastián Tacuba, Flores Urquiza. Ahí Tacuba intentando darle la vuelta con velocidad. Sin embargo, no lo iba a conseguir. Vendrá segunda oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Apenas llega a la línea de scrimmage Tacuba. Viene segunda. De nueva cuenta, Noah en los controles. Número 2. Noah Hernández Arellano, a su lado Patricio Miranda Maldonado, número 14. Esperando a que su coach le dé indicación, ahora sí. Viene Noah, corre acarreo por el lado derecho, siguiendo su doble trampa. Y me parece que lo volvieron a bajar de la barra. Lo volvieron a bajar de la barra, entonces serán 15 yardas más para Perros Negros de nueva cuenta. Hay castigo, ahí vemos el castigo. Vamos a ver la repetición. Buscaban hacer una doble trampa hacia el lado izquierdo con el quarterback acarreándola. Pero tenía buen espacio, pero ahí lo jalan de la barra y es por eso que serán 15 yardas más para el equipo de Naucalpan, que han avanzado 30 yardas con puro castigo. Tiene que ser un poco más disciplinado el equipo de Dragones en este sentido, porque llevan dos fouls personal regalados prácticamente. Primera oportunidad, ya en medio campo, la escuadra local. Regresa Noah como quarterback y Pato como corredor. Espera, espera, espera. Se toma su tiempo para mandar la jugada. Otra vez la misma jugada, la intentan ahí por el centro y va a llegar apenas a la línea de scrimmage de nueva cuenta.
Vendrá segunda oportunidad. El acarreo no muy bien, no han podido, no es una mala jugada esta doble trampa, es una buena jugada que puede dar muchas yardas, sin embargo no han logrado encontrar la ejecución en este momento el equipo de Naucalpan. Otra vez, segunda oportunidad, Noah en los controles, Pato Maldonado a su lado, formación gemelos lado izquierdo, fullback lado derecho. Viene Noah, conteo largo, entrega hacia su lado derecho con Pato. Y es derribado, tacleado rápidamente. Se cierra la defensiva de Dragones, no permite mayor avance. Y va a ser un gran, gran tacleo. La muralla defensiva se hace presente. Tercera oportunidad. Y las mismas 10 yardas por avanzar. Aquí ya son 10 yardas, ya son 100 yardas de campo. A comparación de lo que estábamos viendo en los otros partidos. Vendrá tercera oportunidad. Perros negros al ataque. 10 yardas por avanzar. Noah Hernández en los controles. Número 2. A su lado de nueva cuenta, Pato. Gemelos lado izquierdo. Viene, entrega. Intento de counter, pero va a ser derribado, ¿no? Bueno, ahí intenta por velocidad y por fuerza. Intentando ganar yardas moviendo las piernas. Sin embargo, no lo consigue Patricio Miranda Maldonado en esta ocasión. Saludos a Yashiri Madrigal Almaraz, que dice, vamos Dragones. Saludos a Elsa López Piña. Dice, vamos con todo, mi Dani número 44, tu abuelita te ama. También a Elvia López, que dice, vamos Dani número 44. Saludos, saludos a todos los que están pendientes. Recuerden compartir, comentar y seguirnos para poderles seguir llevando la máxima emoción y la mayor cobertura. A despejar el equipo de Naucalpan. Para realizar el despeje, Leonardo Said Soto Espinosa, conocido y apodado como Scooby. A realizar el despeje, a entregar el balón. Viene Scooby, hace la patada, que por poco ahí es tapada, buena patada, le ayuda el bote, después la mofean, la va a recuperar el equipo de Naucalpan, me parece, la va a recuperar, vamos a ver quién la tiene, quién la tiene, quién la tiene, sí, ahí con la jugada grande en equipos especiales, este número 5, Santiago Sánchez Reyes, haciendo la jugada importante para su equipo y logrando poner a la ofensiva de nueva cuenta en el terreno, no prestándole el balón a la ofensiva de Dragones. Ahí vamos a ver la repetición. Cómo venía la patada ahí por parte de Scooby. Después, en el bote le intentan agarrar. Me parece una también falta de comunicación entre el equipo de Dragones. Y después la recupera. Ahí ya decíamos el número 5. Santiago Sánchez Reyes. Haciendo la recuperación del balón. Acomodando a sus jugadores, Noah. Gemelos lado derecho. Entrega, busca el pase. Hace personal, buena carrera aquí el que hace Noah. Demostrando buena velocidad y explosividad. Y avanza unas 5 yarditas. Vendrá segunda y 5 yardas por avanzar. Buen avance el que tiene aquí Noah. Saludos a Alma Angélica Pérez Romero que dice, vamos Dragones, Monclova número 9, soy tu fan. También a Camila Castillo que dice, vamos con todo, número 58 de Perros Negros. Saludos ahí a todos, gracias por estar pendientes, por comentar y por compartir. Y bueno, vendrá segunda y 5 yardas por avanzar para el equipo de Naucalpan. Vemos como centro al número 55, Miquel Sanabrais López. Doble fullback, formación de doble fullback, lado derecho. Entregan hacia ese lado con Pato, que busca el espacio, encuentra un pequeño hueco. Y avanza una yarda, una yardita bien ganada. Bien encontrado el espacio ahí por Pato. Corredor de poder de este equipo de Perros Negros, caballito de batalla. Tercera oportunidad importante aquí para Naucalpan conseguir. Por la posición del terreno, pues se la podrían jugar incluso en 4. Aunque aún están algo lejos. Además de que sus equipos especiales pues les funcionaron, les regresaron el balón. Regresan al terreno los de Naucalpan. Noah Hernández como quarterback. Doble fullback lado derecho. Quitando el gemelo, poniendo un fullback más.
Viene Noah, busca el pase largo, 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 largo y va a ser incompleto. Pase incompleto, no logra conseguir conectar con Chacho, número 15, Abdías Gabriel Quiroz Barranco. El buen Chacho ahí buscando el pase, no lo logran completar. Y vendrá cuarta importante la decisión que tome aquí el staff encabezado por el coach Luis Leonardo Salazar. Jorge Norberto Fernández Franco dice, vamos Gori, número 1, eres el mejor. Cuarta oportunidad. Y van por ella. Va por todo, perros. Todo nada. El equipo de Naucalpan. Deciden ir por todo. Otra vez Noah como quarterback. Cuarta oportunidad. Formación. Repitiendo la formación de fullback lado derecho. Bueno, doble fullback de lado derecho. Intentan hacer la provocación. No cae Dragones. No cae. Vamos a ver si deciden mantenerse jugándola. O si piden tiempo fuera. No, si van a ir por ella. Entrega con Pato por el lado derecho. Y va a ser derribado rápidamente. Agresiva la defensiva que se comporta en este momento. Porque logra taclear. Y va a ser primero y 10 para el equipo de Dragones. Que se comporta de buena manera. La defensiva excelsa, haciendo gran trabajo. Y ahora detienen de nueva cuenta. Saludos a Arturo Moreno. Aquí se vamos Dragones. Es fuerte. Buen trabajo el que realiza aquí, ¿eh? Y bueno, vámonos al... al terreno, ya están colocados y el perro se está haciendo... Dragones le quiere meter velocidad. Devorando yardaje, este número 43. Encontrando el espacio atrás de sus trampas y avanzando hasta el primero y 10. Le quiere meter ritmo Dragones, al parecer. Quiere mandar rápido la jugada. Así lo hacen, ya está número 1 como quarterback. Trips del lado izquierdo, busca el acarreo, mismo acarreo, lado derecho. Ahí no logró mantener bien el bloqueo el jugador. Pero aún así buen yardaje el que encuentra este número 43. Buenas jugadas las que están realizando los Dragones. Buenas formaciones abiertas, manteniendo un personal 10 todo el tiempo. Manteniendo el personal 10 el equipo de Dragones. Metiéndole... ritmo, decíamos, se colocan rápido ahí tomando distancia también, abriendo bien sus grietas. Formación de gemelos de ambos lados, otra vez la entrega, esta vez intentaban correr por el centro y no va a conseguir prácticamente nada. Tercera oportunidad y las mismas 5 yardas por avanzar. Las mismas 5 yarditas por avanzar. Saludos a... bueno, ahorita le seguimos con los saludos porque Dragones nos va a agarrar dormidos. Viene doble gemelo. La ofensa de Dragones quiere agarrar a todos movidos. Viene la pantalla. Buen espacio. Encuentra ahí. Se deja ir. Y pase de velocidad y de fuerza. Más de fuerza y de coraje. Avanza hasta la primera oportunidad de este número 44. Ahí saludos a Arturo Moreno que dice: saludos a mi hijo Leo 76 de Dragones desde Valladolid, Mérida. Saludos hasta allá. Saludos a Hugo Villegas, aquí se vamos Dragones. Saludos a Valery Medina, aquí se vamos Monclova con todo. Papá número 9 de Dragones. Y saludos a José Inés de Hoyos Valdés, aquí se Dragones, hay que ganar Monclova número 9 con todo, hijo. Pues ahí está, saludos al centro, lo muy, muy rodado. Problemas con el centro, de hace rato cambiaron de quarterback, ahora está el número 2. Que ahí se reintegra, se reincorpora rápidamente. Después de ese fuerte golpe, perdió un par de yardas en la jugada. Perdió un par de yarditas en la jugada. Segunda oportunidad. Regresa otra vez. Número 2 como quarterback. Viene número 2. Corre por el lado derecho. Encuentra el espacio. Encuentra un buen hueco. Y buen tacleo ahí de parte de este número 55. 5-5. Miquel Sanabrais López. El doble 5 haciendo la tacleada. Poniéndose, levantando la mano y haciéndose presente. Haciéndose notar el día de hoy. En la defensiva, haciendo un buen tacleo en uno contra uno que parecía complicado, logra detener al quarterback. Otra vez formación de doble gemelo. Decía, me llama la atención que se alinea el interno. Formación, engaño de Jet, busca el pase ahí y se le cae de las manos al 84. Se le cae de las manos. Parecía por poco que era la primera jugada grande, la primera bomba que dejaban caer los Dragones.
Ahí vemos al buen Noah fungiendo también como safety, me parece, además de como cornerback. Posición que habitualmente no lo vemos, normalmente lo vemos como corner en la defensa. Van a despejar, sin embargo, ¿no soy yo o no hay fielder? A mi percepción no hay fielder. Viene la patada, bueno, no había que haber fielder porque la patada fue muy corta. Hay prácticamente una patada de 3-4 yardas más allá del centro. Vendrá la primera oportunidad para Perros, que logra detener en la primera ocasión que se presenta la defensiva. Así que vámonos a observar la ofensiva de Naucalpan. Segunda serie ofensiva, bueno, tercer drive ofensivo para Naucalpan. Aún ceros en el marcador, aún sin puntos en la pizarra. Seguimos en el primer cuarto, un primer cuarto que ya también se hizo largo. Ahorita vamos a ver cuánto queda. Va a ser el primero y 10. Noah Hernández como quarterback. Viene el acarreo personal, se deja ir y encuentra un par de yarditas. Buen avance aquí de Noah. 2-3 yarditas en primera oportunidad. Ahora sí, cambio de cuarto presentado por Arcas de México, el mejor servicio de guardas en todo el país. Cambio de cuarto. Ya en este último partido que tenemos aquí, el partido de Irons, les doy una disculpa de nueva cuenta por el partido de Rabbits, que estuvo un poquito trabado, es que tuvimos problemas con nuestro proveedor de internet. Pero ya ahorita ya ahorita se ve como se debería de ver. Pero sí, en el de Rabbits hubo problemas ahí, de todos modos se subió la... Los últimos 2 minutos están ahí igual en otro link, por si se crashó todo, pero ahí están los últimos 2 minutos. Y bueno, saludos a Valerie Medina, que dice, con todo, número 2 Tona y número 9 Monclova, número 55 Derek, soy su fan. Julio Estrada dice un saludo para Julio Enrique, número 84 de Dragones, vamos campeón. Star Wars con todo, lanza 71 de perros, a ganar perros, dice Star Wars. Ahorita seguimos, viene Noah, engaño. Busca el pase ahí de flat, solito, totalmente, el número 5, que va a llegar cerca del primer 10, número 5, Santiago Sánchez Reyes. Pero hay castigo, vamos a ver de qué se trata. Es un holding en contra de la ofensiva, esto no contó. Saludos a Héctor Hernández Olavarría, que dice saludos a los narradores y a mi porterazo número 2, Noah. Saludo al buen coach Héctor y también saludos al porterazo, el buen Noah. Hoy aquí como quarterback de la categoría de Irons. También ahorita, ese es nuestro último partido de ahorita, pero también tendremos por ahí de las 4:30 empezará el evento de los 32 Aztecas. Eventazo que se viene, organizado por nuestros hermanos de Rost México. Estarán ahí participando muchos atletas, 32 atletas. Entonces, atletas estarán el día de hoy, que se han ganado su cupo para poder estar ahí. Así que ahí tendremos, estarán varios MCs invitados. Entonces, no se lo pierdan. Noah Hernández otra vez con el pase con número 1, Scooby, que intentaban ahí la jugada de truco. Pero no le salía en esta ocasión. Esta jugada de sweep pase. Tercera oportunidad. Vendrá tercera oportunidad. Aún unas 15 yardas por avanzar. De nueva cuenta, queríamos felicitar a los seleccionados y seleccionadas de Flag Football, que se trajeron el oro y además se trajeron el bronce en la categoría varonil y el oro en la categoría femenil. Especial un saludo y un abrazo al buen Víctor Valderramos. Ya lo tendremos invitado aquí en alguna transmisión. Super coreback de la selección mexicana. Viene Noah, entrega con Pato. Y va a ser un buen tacleo ahí, el que castigan a Pato, no lo dejan avanzar más. Y vendrán a despejar los perros negros. Que siguen bien en su posición de campo, si logran, bueno, vamos a ver si deciden jugársela. Yo creo que aquí si despejan podrían tener encajonados a los dragones.
Obvio, claro que hay un buen despeje. Por eso son tan importantes los equipos especiales, además de que se pueden transformar en puntos, en turnovers. También porque significan posición de campo. Lista la cuarta oportunidad. A despejar. Número uno, Scooby. El centro es bajo. Cuidado ahí. La alcanza a despejar. La recupera ya el equipo de Dragones. Se quita el sprinter número 2. Le mete velocidad. Le va a meter. Viene corriendo hasta acá, hasta la Karim Kam. Se va a escapar. Y llega por ahí de la... Un muy buen regreso, ¿eh? Muy, muy, muy buen regreso el que logra aquí este número 2. Que ya se pone, pues prácticamente zona roja. Vamos a ver dónde la ponen los oficiales. Vamos a ver dónde la colocan los oficiales ahorita. Gran, gran regreso. Decíamos, los equipos especiales importantísimos. Saludos a Camila Castillo, que dice, vamos, perros. Saludos a Aniux Piña, que dice, vamos, Gori número 1. Y Dani, número 44, vamos. Primero y 10 por ahí de la yarda 20, de la yarda 18. Ya decíamos, pisando zona roja. Doble trampa hacia el lado derecho. Se deja ir número 43. Gana unas 5 yarditas. 5 yarditas ahí en el acarreo por parte de Dragones. Buen acarreo. Buscando, como decíamos, la doble trampa. Jugada que hemos visto usar a esta categoría, pero también a todas las categorías de Dragones. La pasada también lo vimos en... Incluso en Rabbids vimos usar la doble trampa. En Hornets igual. Y bueno, ahora en Irons también. Jugada bastante efectiva que usa el equipo de Dragones. Tips del lado izquierdo. Solamente un corredor. Personal 10. Viene el número 2. Va a buscar el acarreo personal. Encuentra el espacio. Buen bloqueo. Hace un corte además. Y llega el primero y 10 por ahí de la yarda 6. Se queda por ahí de la yarda 6. Primera y gol. Primera y gol por ahí de la yarda 6. Hay un lastimado en el terreno, me parece. Esperemos no sea de gravedad. ¿Qué número es? Ahorita les decimos porque ahí nos está un poquito el oficial. Es el número 5, me parece. Santiago Sánchez Reyes. Parece que fue un golpe, ¿no? Un golpe nada más. Esperemos que sea eso nada más. Aprovecha el tiempo para tomar hidratación, para ir por agua el equipo de Naucalpan. Vemos a los coaches, al coach Mario Hernández de Lara, coordinador defensivo de esta categoría Irons. Al coach Squishy también lo vemos. Coach Leo. Sí, era efectivamente el número 5, ya regresa. Creo que sí, nada más fue. Parece que sí, nada más fue el golpe ahí. Santiago Sánchez Reyes. Que se reincorpore lo más que pueda, lo más rápido que pueda. Primera y gol. Por ahí de la yarda 6. Viene la entrega. El pase hacia el lado izquierdo. Que va a ser completo. Pase completo ahí. Touchdown. 6 puntos para el equipo de Cuautitlán. Y se van. Primero 6 puntos en el reloj. Bueno, el marcador. En este segundo cuarto, buena jugada de los Dragones. Ahí el pase slant. Con este número 44 y logrando hacer la anotación. A realizar el intento de patada. Número 2, cuidado, el centro es muy malo. Ahí castigan al pateador y al final, este mismo número 2, rueda. Ahí la cubre y rueda. No pasa nada, dice. Dice Silvia Ortiz, Monclova, vamos con todo, soy tu fan número 9. Dragones, te amo. Valery Merida dice, es todo tona. Hugo Villegas dice, vamos, IA número 77, eres mi campeón. Y Héctor Hernández Olavarría dice, también hemos visto en las categorías de perros tirar en primero y segundo down y correr en tercera. Así se complica mucho el avance. Sí, ahí teniendo tendencias también la ofensiva de Naucalpan. Justamente con esa tendencia, ¿no? De correr en primera, segunda y lanzar en tercera. Aprovechar rápido en lo que caminan hacia allá para hablar de los jugadores de impacto. Que resisten altos impactos, así como resisten las defensas Road Tech, defensas
de alto impacto, resiste los mayores impactos con Rotec, máxima seguridad en carretera. También Inmermec, servicio de galvanizado, servicio de acero. Bueno, si usted tiene estructuras de acero, de hierro, no deben llamar a Inmermec, servicio de galvanizado, proteja sus estructuras con Inmermec. Viene, listos derecha, listos izquierda, vámonos, le pone el zapatazo. Ahí lejos, lejos, lejos la manda, la deja salir inteligentemente, me parece. Si era Noah el número 2, la deja salir y dice, pues ahí que salga. Y vamos a tomar el castigo. Vamos a ver si deciden que repita o si deciden... Me parece que ahí por la señal que hace el coach, va a decidir que no repita, que ya se ha dado la ofensa donde salió, un poquito más adelante. La yarda 35 me parece que salen aquí en esta categoría. Bueno, vendrá la oportunidad para Perros Negros de igualar condiciones, de igualar el marcador. Ofensiva de Naucalpan. Primera oportunidad para el equipo de Perros Negros. Ofensiva. De nueva cuenta, Noah Hernández Arellano en los controles como quarterback. Fungiendo como quarterback el día de hoy. Fullback lado derecho. Gemelo del lado izquierdo. Viene Noah. Busca el pase ahí de flat. Más bien busca ir largo y va a ser interceptado. Pase interceptado por este gran jugador de Dragones. Número 5, me parece que es número 3. Número 3. Con la intercepción. Gran jugada la que logra hacer aquí Dragones. Y buscará despegarse en el marcador más rápido de lo que esperaban. Yo he visto que le quieren poner. Ahí vamos a ver el pase de parte de Noah Hernández. Buscando ir largo. Buscando ir profundo. Pero no llega el pase. Se queda un poco corto. Y ahí es donde logra entrar la intercepción de este jugador. Vámonos a las acciones en vivo. Número 1 como quarterback. Buen bloqueo el que realizan aquí. De este lado viene número 43. Corre, 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 corre. Se va a escapar. Y va a llegar hasta el touchdown. Anotación de este número. De este número. Ahorita vamos a ver qué número es. 43, número 43. Que pone otros 6 puntos más. Y en dos jugadas. Se van rápidamente dos posiciones arriba los visitantes. Van a ir por el intento de dos puntos. Saludos a Newx Piña, aquí se echa el kick número 7 de Dragones. Marlene Flores es todo mi chulo número 44, te amo, soy tu fan. Jorge Inés de Hoyos Valdés dice, así se juega Dragones, falta tu anotación número 9, Monclova. Está, viene la entrega de Dragones, va a haber tiempo fuera pedido. No, castigo. No, tiempo fuera por parte de Perros antes de que hubiera castigo. Así que vámonos al tiempo fuera. Decíamos, agradecer a nuestro patrocinador Rotec, máxima seguridad en carretera. También si usted tiene estructuras de hierro o acero, protéjalas con Inmermec, especialistas en servicio de galvanizado. Inmermec, especialistas en servicio de galvanizado. También Mecano, Grupo Mecano, importantísimo patrocinador del equipo de Perros Negros. Gran impulsor de deporte, Arcas de México también, el mejor servicio de seguridad en todo el país. También agradecer a Mecano. Ahí vamos al coach Mario acomodando sus piezas. También pronto viene Raíces, patrocinio oficial, pronto viene Raíces. Art and Press Solutions, tu mejor solución en diseño e impresión. Y vamos a ver también si tenemos la repetición. Ahorita se la pedimos a la producción. Ahí tenemos la repetición, número 43, hacia la doble trampa. Vean nada más el bloqueo que le hacen al... Que hace ahí el tackle que sale en trampa. Y después ahí veíamos cómo venía de frente, de frente, de frente, de frente. Escapaba hasta la anotación. Ahí entraba... Pues de manera muy rápida, ¿no? De manera veloz, a pura velocidad. O velocidad pura. La que lograba aquí el jugador. Muy buenos bloqueos, lo comentamos en el juego pasado. A veces los corredores son muy buenos, pero también la liga han podido poner el place kick. El equipo de... De Dragones no ha podido hacer su place kick.
Vendrá ahora el equipo de Naucalpan de nueva cuenta con una ofensa. A realizar el kickoff, el equipo de Dragones. Ahí acomodando ya el jugador. Listo derecha, listo izquierda. Patada corta. Patada corta, aguas, porque la recuperan, la recuperaron. La recuperaron. Dragones no quiere irse. No quiere que Perros tenga la bola, no la quiere prestar. Patearon corto. Y pero fue offside en contra del equipo que patea. Lastimosamente para la causa de Dragones, porque había sido una gran, pues nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Ahí tuvimos la repetición. La repetición de cómo pateaba corto. Ahí venía la patada corta y la recuperaba, ¿no? Vamos a las acciones en vivo. Si no, se nos va a ir esta patada también. Ahora sí, listos derecha, listos izquierda. Hay otro silbatazo. Otro silbatazo más. Hay tiempo fuera, me parece, por parte del equipo de Naucalpan. Creo que quieren acomodarse para... Sí, es del equipo de Naucalpan. Me parece que lo que quieren es, pues, acomodarse para recibir un Hans Team, ¿no? Un Hans Team, un equipo que esté especializado en recibir la patada corta. Y les van a decir cómo colocarse, bajar un poquito a la gente, porque sí estaban muy descuidados de esa parte. Y Dragones, pues, quiere aprovechar, quiere meter puntos. Vamos a ver cómo resulta esto. También puede ser contraproducente para Dragones porque los van a dejar en buena posición si es que la recupera Perros Negros. Vamos a ver si después de esto deciden volver a patear corto o irse por lo seguro. Agradecemos rápidamente a nuestros patrocinadores. Defensa de alto impacto, como las resistas de altos impactos, como Roadtec, la máxima seguridad en carretera. También servicio de galvanizado, especialistas en servicio de galvanizado, Inmermec. Mecano, también Grupo Mecano, para el equipo de Perros Negros, Mecano. También tenemos a Transformadores Victory, Transformadores Victory, patrocinio oficial del equipo de Naucalpan. Y Art and Press Solutions, somos tu mejor solución. Ahí está el número en pantalla para que llamen, ubicados ahí en Gustavo Vaz. También para que llamen y coticen. Ese el cual me acuerdo todavía no es. Era este, el marcador, ahí está. Vamos a ver si deciden patear corto nueva cuenta. Listos derecha, listos izquierda. Y otra vez, no, esta vez iban largo, 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 largo. La recupera, la fildea ahí. No a Hernández, que se deja ir. Y lo castigan. Uno abajo, uno arriba. Cuidado, porque ese golpe fue bastante fuerte. Y se resiente un poco el jugador. Se resiente un poco el jugador. Vamos a ver qué entra en las asistencias médicas. 7:37 aún en el reloj. Queda bastante tiempo todavía de este segundo cuarto. Segundo cuarto, decíamos 12-0 el marcador, 7:37 lo que resta en el reloj, 7:47, un tiempo fuera para Perros Negros, dos tiempos fuera aún para Dragones. Y esperemos que esté bien este jugadorazo del equipo de Naucalpan, Noah Hernández Arellano. Se ha ido igual rápido la jornada, pero este juego ya se levantó por su propio pie. Bueno, vendrá la primera oportunidad para el equipo de Naucalpan. Vendrá la primera oportunidad.
Como coreback, ahora el número uno, Leonardo Said Espinosa. Said Soto Espinosa, Scooby. Entrega con Pato, no, va a ser la reversible con el número 3, que busca doblar la esquina y va a encontrar unas 3, 4 yardas de ganancia. Número 3, Sebastián Tacuba Flores. Urquiza. Ahí Sebastián Tacuba intentando dar la vuelta, logrando un par de yarditas buenas, unas 3 yarditas buenas ahí, pero no las suficientes. Otra vez Leonardo como quarterback. A su lado Patricio Miranda Maldonado. Pato número 14. Formación de doble fullback hacia el lado derecho. Segunda oportunidad. Viene Scooby. Entrega con Pato. Pato siguiendo bien la trampa, siguiendo bien el bloqueo, aplicando un stiff arm. Aplicando ahí otro movimiento, pero va a llegar una yardita adelante de la línea scrimmage, más o menos. Cerrándose la muralla defensiva de Dragones. Cerrada la defensiva, no ha permitido mucho avance. Vendrá tercera oportunidad. Justo vemos como unas 5 yardas por avanzar, más o menos. Unas 3, 4 yardas en la primera, una yardita o dos en la segunda oportunidad. Tercera, vamos a ver si van por aire, como bien nos lo comentaban hace rato, que primera y segunda corren. Tercera viene por aire. Vamos a ver, viene otra vez Scooby como quarterback. Formación de gemelos del lado izquierdo. Conteo largo, busca la pantalla ahí de ese lado. Y no completan. Pase incompleto, cuarta oportunidad. Y me parece que pues irán a despejar, ¿no? Por la zona en la que están, por el tiempo que queda. Lo más probable es que despeje aquí el equipo de Naucalpan. Vendrá cuarta oportunidad. Otra vez Scooby, Leonardo, Said, Soto, Espinosa como quarterback. Se echa para atrás, sí, me parece que lo que van a hacer es despejar justo por la formación. Están ahí colocados para realizar el despeje. Vemos ahí a Soto Espinosa como pateador. Un conteo largo, 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 largo. Ahora sí, despeja, le pone una buena patada. La toma ahora sí el equipo de Dragones, número 84. Rompe un par de tacleadas, va a encontrar espacio, encuentra, sigue, 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 se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar. Y se va a ir hasta el touchdown. 6 puntos más para Dragones. Que se ponen ya en el terreno 18-0, ponen ya las cosas. 18-0 el marcador hasta el momento. Para el equipo, a favor del equipo de Dragones. 5 minutos aún lo que queda en el reloj. Ahí veíamos el regreso de patada, cómo la regresaba, la regresaba, la regresaba, se iba, se iba, se iba, se iba. Y se iba hasta la anotación. Vámonos a las acciones en vivo porque ya están sucediendo. Viene número 2. Hacer la patada y es mala. No la logró hacer. No logró hacer la patada y medio la rozaron, la lograron medio tapar. No se logró. Saludos a Richard Sánchez, que dice venga perros, vamos anti número 5. Teresa Rosales dice soy tu fan Sherman número 24 de Dragones. Venga rojo, dice Hugo García Sánchez. Héctor dice es soberbia del equipo visitante. Yo creo que refiriéndose a la patada corta. José Elnés de Hoyos Ortiz, éxito Monclova. Elvis, Elvia López dice, vamos Dani, 44, soy tu fans. Jacinto Eguibelio dice, saludos al coach Gabriel Gómez, que fue el que montó el scout defensivo en Hornets para ganar. No por nada es el mejor coach defensivo que hoy tiene el club. Y ahí ponen, sí, la neta fue de gran ayuda y lo que importa es que los chavos entendieron y se aplicaron, se vio en el campo. Bueno, pues ahí, agradeciendo a los coaches, siempre es importante.
a realizar el kickoff el equipo de Dragones. Listo, dicha, listo, izquierda. Vámonos, ahí le ponen la patada. La fildea Scooby, pero tiene problemas para el fildeo. Vamos a ver quién se la queda y vemos que la pelean. Finalmente, ¿quién se la quedó? La tiene Dragones y van a tener una ofensiva más. Antes de irse a la primera mitad, una ofensiva más. Y cuidado ahí porque se resiente un poco. No, ya se paró. La recupera Dragones, una patada que no fue corta, pero aún así no logró fildearla bien el jugador de perros. Y será primero y 10 para Dragones. Primera oportunidad. Entrega hacia su lado derecho con número 28. Encuentra espacio y va a ser derribado. Se cierra la muralla defensiva del equipo local. Teníamos la trivia hace rato de cuando jugó Perros Negros. Teníamos dos trivias. Cuando jugó Perros Negros contra Chadron State, ¿cuál fue el marcador? Esa es la primera que teníamos pendiente desde el juego pasado. Y ahora tenemos otra. Gracias al buen Rashid Sabah, que siempre nos manda las trivias. Dice, ¿cuál fue el primer equipo del NFL en llevar un logo en el casco? A ver, ahí la dejamos. Contesten en los comentarios. ¿Cuál fue el primer equipo del NFL en llevar un logo en el casco? Segunda oportunidad. Formación de gemelo de ambos lados. Viene la doble trampa hacia el lado izquierdo. Buen bloqueo el que encuentra ahí. Viene número 2. Sigue moviendo las piernas. Encuentra el espacio y va a ser derribado finalmente. No sin antes ganar el primero y 10. Y mucho más. Rápido, dicen ahí que se coloquen rápido. Le piden a la ofensiva de Dragones que se coloque rápido. Número 2, otra vez como cornerback. Viene a hacer cuidado ahí el centro. Busca el pase y va a ser completo. Pase completo y este es touchdown. Touchdown de lo número 84. Y ya se pone la visita en cuestión de 5 o 6 minutos de juego efectivo. Iban 0-0 y se despegaron muy rápido, sobre todo por las entregas de balón. Y metiéndole ritmo a la ofensiva de Dragones. No se quieren ir tranquilos, quieren ir poniéndole la jugada. Vendrá formación de place kick para el equipo de Dragones. Vamos a ver si logran concretar los dos puntos. Ahí viene, hace el intento y va a ser malo, no va a ser bueno. Mientras vamos con la repetición. La repetición de la jugada pasada ahí con la Karim Cam. Tenemos este número 2 buscando cómo buscaba su pase. Ahí el centro era malo. Después se plantaba, buscaba el envío. Y ahí veíamos cómo la completaba con este número 84. Y lograba poner 6 puntos más. Y se nos fuimos al... Así, con esto se terminó la primera mitad. Nos vamos al fin de la primera mitad. Saludos a José Lénez de Hoyos Ortiz, que si te quiero ver Monclova. Hugo García Sánchez dice, todo suma. Bueno, nos vemos a la primera mitad, fin de la primera mitad. Nos vemos en unos instantes, no se despeguen. Les agradecemos por estar sintonizándonos. A nombre de la producción, encabezada por su servidor en los micrófonos, Maratzin, el buen Eric Karim, el día de hoy integrándose también Emilio Díaz y también Isaac Francis. Les damos las gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros. Y ahorita regresamos. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial.
Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México.
Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia y seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia en nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio de galvanizado. Una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio de galvanizado. Una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio de galvanizado. Una empresa certificada por ISO y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio de galvanizado. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas.
Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio galvanizado. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio galvanizado. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio galvanizado. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio galvanizado. Somos una empresa certificada por ISO 9001-2015, brindando el servicio de galvanizado por inmersión en caliente y cumpliendo las normas establecidas. Nuestro proceso tiene como principal objetivo evitar la corrosión que tanto la humedad como la contaminación ambiental pueden llegar a ocasionar sobre el hierro o el acero, otorgando máxima durabilidad a los proyectos de la industria de la construcción y otros sectores. Inmermec, especialistas en el servicio galvanizado. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en las carreteras de México. Es por ello que contamos con suministros de la más alta calidad y personal calificado para brindarle eficiencia a nuestros productos y servicios certificados en ISO 9001-2015. Roadtec, expertos en productos para carretera. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, líder en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y mantenimiento vial. Nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en la fabricación de defensas metálicas, alcantarillas metálicas y Amigos, estamos de regreso aquí totalmente en vivo desde el Estadio Ingeniero Alfredo Hernández Verduzco para llevarles la máxima emoción y la mayor cobertura del partido entre Dragones y Perros Negros. Dragones 24, Perros Negros CEO. Juegazo que tenemos al día de hoy aquí de la categoría Irons. Ya está la trivia activa para que la respondan. ¿Cuál fue el primer casco de NFL en llevar el logo en el casco?
Allá ya contestaron la prueba. Ahí uno dice Steelers, Miami Dolphins, Chicago, Redskins. Y ahí tenemos ya varios. Ya tenemos varios ganadores. Ahorita damos a los ganadores para que vean quiénes son. Ahorita nos vamos con los ganadores. Vendrá tercer cuarto, primera oportunidad para dar el equipo de Dragones que recibió en esta segunda mitad. Viene oportunidad para Dragones, entrega hacia su lado izquierdo. Ahí número 24 rompiendo tacleadas. Rompe otra tacleada, se deja ir y va a llegar hasta la primera oportunidad. Además de que hay castigo, aguas porque hay castigo. Hay castigo. Es un holding en contra de la ofensiva. Por lo tanto, irán yardas. Bueno, un bloqueo ilegal por parte de la ofensiva. Por lo tanto, irán yardas para atrás. Ahora sí, vámonos con la pregunta, con la trivia. ¿Quién fue el primer casco del NFL en llevar el... Gina Quiroz dice Steelers. No, ahorita tiene que dice Miami Dolphins. Alejandro Zúñiga, primer ganador, dice los Rams. Irma Macías Reyes dice Chicago. Jacinto Eguibleo dice Los Ángeles Rams. También los Rams. Ahí viene, aquí entrega. Viene, bueno, número uno, busca el pase. Y se queda un poco corto, difícil ahí. Decíamos Jacinto Eguibleo, dice los Rams. También los Rams, otro ganador, Jacinto Eguibleo. También ganador Alejandro Zúñiga. Gabriel Sánchez Redskins, dice Jacinto Eguibleo, dice los Rams otra vez. Y María Elena Almeida Correa, dice el de los Cowboys. Pues ahí está, la respuesta fueron los Rams. Ya dijimos allá los ganadores para que no se lo pierdan. Su regalo ahorita se los damos. Pueden pasar a la cabina por el viene. Número 2, corre por el lado izquierdo. Sí, Manu 63, pues ahí está. Saludos a todos. Gracias por estar pendientes de la transmisión. Hoy no hubo dinámica del medio tiempo porque... Ahorita tenemos el encuentro de los 32 aztecas a continuación. Se movió antes el guard derecho. Van a ir yardas para atrás otra vez los Dragones. Sí, les decíamos, no se pierdan a continuación después de este partido. Bueno, en unas horas, como a las 4:30 estaremos llevándoles totalmente en vivo y a todo color el encuentro de los 32 aztecas. Habrá MCs invitados, habrá la culminación de todo un año de trabajo de esta organización. Busca el pase, stop and go, lado izquierdo, número 44, completo. Se va a escapar y se va a ir hasta la anotación. Touchdown del número 44, touchdown de los Dragones. Y se pone la visita, 30-0, favor el equipo rojo. Dragones rojos mete 6 puntos más, 30-0 de marcador. Avísenle a todos que ya regresamos para que no se pierdan lo que resta del partido. Ahí viene vamos a ver la repetición. Ahí veíamos, mira cómo venía el engaño, stop and go. Pase hacia el lado izquierdo. Y después ahí tenemos a Karim Khan tomando la expresión. Corriendo con todo el jugador. Punto extra. Intento de punto extra. Viene el intento de punto extra. Número 2 como holder. Va a intentarla, la patea y la tapa ahí. Me parece que fue... Ay, ahí se queda un poco resentido. Ahí le patearon la mano al número 3. Sebastián Tacuba. El buen Tacuba. Ahora sí vamos a la repetición. ¿Cómo hacían el movimiento hacia el otro lado? Dejaban aislado a este jugador. Stop and go. Número 44 tomaba el balón. Y después corría. No lo alcanzaba Scooby, no lo alcanzaba Noah. Y lograba meterse a las diagonales. 30-0 y el marcador. Tercer cuarto. Vendrá el intento de kickoff. Tercer cuarto. Vienes a realizar el... Estaban al revés los equipos, al parecer. Hay un poquito de confusión ahí en parte de los equipos. Ya están colocados, ahora sí bien. Y bueno, jugadón el que vimos...
Ahí está la patada lista. Listos derecha, listos izquierda. Vámonos, le pone el zapatazo. La manda lejos, lejos, lejos. Más allá de donde está para los fielders. La tiene Noah, busca acarreo por la derecha. Se deja ir y va a llegar hasta por ahí de la yarda 35, más o menos. No va a conseguir más. Ofensiva para Perros Negros. Vamos a ver si logran conseguir puntos aquí. Saludos a Alma Angélica Pérez Romero, que dice, vamos Dragones, es con todo 30-0, vamos Monclova, número 9, te amo. Ahí está, mandándole saludos, mandándole la buena vibra al número 9, Monclova. Y ahora vendrá la primera ofensiva, el primer drive ofensivo del equipo de Naucalpan en esta segunda mitad. Vamos a ver quién abre en los controles, va a estar, me parece que va a ser Noah Hernández Arellano el que empezará como quarterback. Ya se coloca el equipo de Naucalpan. Noah Hernández, formación de shotgun. En pistol precisamente está Patricio Miranda Maldonado, gemelos del lado izquierdo. Fullback lado derecho, conteo largo. Buscan ahí la entrega por el centro y encuentra buen espacio. Unas 4 yardas, bueno, unas 3 yardas más bien, a lo mucho, bastante buenas. Así consigue aquí el buen Pato, número 14, caballito de batalla de este equipo de Perros Negros. Corredor principal de este, del equipo local. Recuerden, esta es la categoría Irons. Otra vez a colocarse ya. Segunda oportunidad. Se coloca de nueva cuenta Noah como quarterback. Formación de pistol. Gemelos, esta vez del lado derecho. Fullback lado izquierdo. Viene Noah. Conteo largo otra vez. Entrega de nueva cuenta con Pato, que se deja ir y a base de poder, con bastantes ganas, se deja ir ahí y va a ser tercera oportunidad, unas 3 yarditas por avanzar, más o menos. Llevando el acarreo, Patricio Miranda Maldonado. Vendrá la tercera oportunidad. Se coloca la ofensiva, se coloca la defensiva. Una defensa 40 para los Dragones. Formación de pistol, de nueva cuenta. Fullback lado izquierdo, gemelos lado derecho. Entrega ahí con su corredor. Y me parece que va a llegar al justo al primero 10. No, no se lo están dando. Será cuarta oportunidad. Y una yardita por avanzar. Me parece que aquí pues irán por ella el equipo de Naucalpan. Vamos a ver si deciden ir por ella o si deciden patear. No, sí, sí fue primero. Nos indica que sí fue primero 10. Primera oportunidad para los locales. Primera oportunidad para el equipo local. De nueva cuenta, Noah como quarterback, fungiendo como quarterback. Se coloca Noah Hernández Arellano, fullback lado izquierdo, Patricio de ese mismo lado. Bien. Esperemos que esté bien este jugador de Perros Negros. No alcanzo a ver quién fue, pero... son dos jugadores, uno está con el pie y otro es el que no se logra mover. Esperemos que se encuentre bien. Sí, esperemos que se encuentre bien este jugador. Saludos a Elsa López Piña, que dice 44 es lo máximo. Irene Saúl dice, vamos Manu, eres el mejor. Irene Saúl dice... A la trivia, ya decíamos, le atinó ahí bien Alejandro Zúñiga, decía los Rams, también, ¿quién más decía? Jacinto Eguibleo, decía Los Ángeles Rams, Ángel Sánchez también dice los Rams, pero ahora díganme, ¿en qué año fue que se hizo este casco? Y ahorita también les vamos a pasar a ver si puedo sacar la imagen ahí. Vamos al coach Leonardo Salazar, también vamos al coach Mario, al coach Dustin, al coach Tinoco. Ahí vamos al coach Leo, motivando a sus jugadores, platicando con ellos.
A ver, ¿en qué año fue lo que decíamos de los Rams? A ver si por ahí lo pueden responder. ¿En qué año? Sí, decíamos, ¿cuál fue el primer casco del NFL en llevar logo en el casco? Ahí ya dijimos los ganadores. Ahora, ¿en qué año? Primer equipo del NFL, dato ahí, casco, el primer equipo que llevar en su casco un logo fue el equipo de los Rams. Pero díganme ahora en qué, como decíamos, díganme ahora en qué año. Ahorita la publicamos ahí para que nos la puedan responder. Ahorita la ponemos para que la puedan responder. Y bueno, felicitar de nueva cuenta al equipo a la selección nacional mexicana de Tocho Flag, a la selección nacional por haber conseguido la medalla de oro en la modalidad femenil, en la rama femenil, haber conseguido la medalla de oro. Una felicitación a todos los involucrados, una felicitación muy grande, dignos representantes sin duda del país, trayéndose el oro contra Estados Unidos, poniéndole aparte una paliza a las estadounidenses. Y también una felicitación al equipo varonil, que logró el tercer lugar. Logró traerse el bronce a casa. En especial, un abrazo y un saludo y una felicitación enorme a Víctor Valderramos, quarterback de la selección, que también lo hemos tenido aquí. A ver si lo tenemos aquí en alguna transmisión, para que esté de invitado especial. Preocupante un poco lo de este muchacho. Ya hubo bastante tiempo el que se quedó en el piso. Digamos, esperemos, le deseamos desde aquí la más pronta recuperación. Sabemos que las lesiones son horribles. Hemos visto muchas lesiones a lo largo de esta experiencia en el fútbol. Y le deseamos que pronta recuperación y que esté lo más pronto posible de vuelta en el campo. Es lo que le deseamos de todo corazón aquí al jugador de Naucalpan que se queda en el piso. Y a todos los jugadores que están lastimados en general. Mucha fuerza y esperemos que pronto puedan regresar. Es parte de un deporte que sin las lesiones sería perfecto, ¿no? Pero no deja de ser hermoso el fútbol. Por algo nos gusta tanto y por algo nos apasiona tanto este deporte. Pero sí, le deseamos a todos los lastimados que estén pronta recuperación. Ya lo asisten las asistencias médicas, vaya. Se llevan al jugador. Que sale entre aplausos. Entre aplausos sale este jugador. Segunda oportunidad para el equipo de Naucalpan. Se reanudarán las acciones que estaban previas en el terreno. Nada más que sale el jugador ya. Ahí está bien. Bueno, ahí dicen que tranquilos, que está bien. Y bueno, esperamos que así sea. Regresan las acciones al terreno. Saludos a Julián Reza, que dice, vamos, Dragones son los mejores, el Manu 63 es el mejor pateador. Cristian Medina dice, ánimo perros, que esté bien su jugador. Elvia López dice, muy bien, número 44 te quiero. Jim Reyes dice, vamos Dragones. Saludos a todos, gracias por estar pendientes. Recordamos darle like a la página para que nosotros podamos seguir haciendo esto que tanto nos apasiona. Y ustedes puedan seguir disfrutando de este contenido. Noah de nueva cuenta como coreback. Entrega con Pato de frente, directa. Avanzar unas 3 yardas, más o menos. Tercer cuarto, ya comienzan también a avanzar un poco más el equipo de Naucalpan. Con este 14, Patricio Miranda. Jugadorazo que siempre está corriendo muchas yardas. Sobre todo, gran empuje el que tiene.
Gemelos, lado izquierdo, formación, Noah en los controles, Noah Hernández Arellano, como cornerback número 2. ¿Va a haber tiempo fuera? Tiempo fuera solicitado por el equipo de Naucalpan. Coach Leonardo decide pedir un tiempo fuera. Y bueno, decíamos agradecer a nuestro patrocinador de defensa de alto impacto, Roadtec, las mejores defensas, máxima seguridad en carretera. También si tienes estructuras de acero o hierro, protégelas con Inmermec. Inmermec, patrocinador oficial, protégelas con... protege sus estructuras de acero con Inmermec galvanizado, expertos en el servicio de galvanizado. También a Mecano, también Donas Montoneras, sucursal Jardín San Mateo. Importante recordar que es la sucursal a la que nos debemos dirigir, porque ahí les van a hacer el descuento especial. Pronto vienes Raíces, pronto vienes Raíces. Servicio de calidad y de profesionalismo, sin duda, pronto vienes Raíces. Tiempo fuera pedido, bajan un poquito también las revoluciones del partido. Empieza a enfriarse un poco el juego. Estaban muy, muy, muy prendidos las tribunas. Estaban ya ahorita después de todo eso se calmaron un poco, se tranquilizaron un poco. Y bueno, vamos a las acciones del terreno. Que ya ahí vemos que justo explica el coach. Explicaba como una especie de pase. Vamos a ver si es lo que van a hacer. Noah, de nueva cuenta, como cornerback. Patricio atrás, a su lado, perdón. Gemelos, lado derecho. Trips, del lado derecho, más bien. Sin fullback, personal 10. Viene Noah, busca la carrera personal. Se deja ir por el centro y va a conseguir una yardita. A lo mucho una yarda en el acarreo. Se reincorpora rápidamente ahí Noah Hernández Arellano, gran jugador también de la categoría. Cuarta oportunidad, ahí vemos cuarta oportunidad. Unas 5 yardas por avanzar y yo creo que también esta pues es de jugarla, ¿no? Hay que jugarla, hay que ir por ella. Vamos a ver si deciden pedir tiempo fuera, si deciden ir directamente así o si deciden simplemente despejar. Igual ya están medio campo, tampoco es una situación tan cómoda para ir por ella, entonces pues, tal vez despejen, sobre todo por el cambio de personal que estoy viendo en el terreno. Va a haber, sí, me parece que van a ir con el despeje. Me parece que van a ir con el despeje. A despejar Leonardo Said Soto Espinosa, alias el Scooby. Viene la patada, Scooby. Cerrándose la ofensiva, viene Scooby, le pone la patada, casi es detenida ahí. Va a recibir la número 14. Hay castigo, me parece que va a ser una interferencia, ¿no? De que no permitió que tomara el balón. Después ahí tochando, buscando a tochar un poco. Ya lo regañaron, hasta que escuché eso, no se hace. Sí, castigo ahí. Intentando tochar un poco este jugador de los Dragones. Cambio de cuarto, que como ustedes bien saben es presentado por Arcas de México. El mejor servicio de grúas en todo el país. No duden en llamar a Arcas de México, grúas con canastilla. No duden en llamarlos porque de verdad es el mejor servicio de grúas en todo el país. Arcas de México, además de que siempre impulsa el deporte también aquí. Saludos a... Bueno, ahorita echamos unos saluditos también. Por nuestros hermanos de Rust MX, Rust México. Bueno, para que no se lo pierdan, todo el día está ese, toda la tarde. Número 1, busca el pase, lanza ahí, hacia afuera. Y me parece que tenía solo el recto, me parece que tenía solo el recto. Ahora sí, saluditos a Guin Reyes, que dice es con todo Dragones, Manu 63. Gabriel Sánchez dice de todo corazón, pronta recuperación. Ánimo Dragones, dice Yuli Reza. Y también le manda saludos a Manu 63, pues ahí está. Le deseamos pronta recuperación a todos los lastimados. Esperemos que pronto estén de regreso en el campo. En especial a este jugador de Perros Negros que acaba de tener ahí una lesión. Viene el equipo de Dragones. Formación de gemelos de ambos lados. Los internos alineados. Busca ir por aire. Número 2, lanza el pase. Y esta vez es incompleto. También parecía que lo completaba. Sin embargo, era muy... un poquito bajo. Además de que se le cae de las manos prácticamente al jugador. Inexplicablemente se le cae de las manos. Buscando el pase de sprint out, ahí la escuadra afuera. El jugador de los Dragones.
cuarto cuarto, a punto de terminar este encuentro. Bueno, más bien a punto de terminar el... A punto de empezar el cuarto cuarto. Más bien estamos empezando el cuarto cuarto. Llevamos unas 3-4 jugadas. Sin embargo, el tiempo es corrido. Se va a ir un poco más rápido. Trips del lado izquierdo. Entregan a su lado derecho una trampa ahí muy bien ejecutada. Sin embargo, gran trabajo defensivo el que realiza el número 41. Bruno Beristain Tobar. Siguiendo a las trampas y tacleando. Haciendo un tacleadón ahí. Impresionante porque... Habían hecho un buen bloqueo las trampas. Vendrá cuarta oportunidad. Preguntando ahí si van a ir por el despeje. Me parece que sí. Cuarta oportunidad. Vamos a ver si van por ella o si van a despejar. Me parece que van por ella. Me parece que van a ir por ella. Gemelo de ambos lados. Coreback. La saca rápido. Viene ahí. La entrega. Y me parece que estaban buscando el doble pase. O bueno, más bien no el doble pase, sino la finta y lanzarla largo. El engaño de la pantalla. Pero la dudó el coreback. Terminó tirando la pantallita y pues la tiró un poco bajo también. A lo mejor con un poco más de altura pudo haber tomado ese balón y el espacio lo tenía. Para mínimo llegar al primer 10 tal vez. Pero no tuvo chance de recuperar ese balón. Vendrá la primera oportunidad para el equipo de Naucalpan. Cuarta oportunidad. Ah, perdón, cuarto cuarto. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Vemos ahora cambio de coreback. Ahora está Leonardo Said Soto Espinosa. Scooby como coreback. Gemelos del lado izquierdo. Formación de fullback lado derecho. Entrega hacia ese mismo lado. Se deja ir. Patricio intentando ganar yardas a base de fuerza. Pero otro lastimado. Otro lastimado que no se mueve. Otro lastimado que no se mueve en el terreno. Esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien este jugador de Perros Negros. Bueno, con la encuesta que teníamos, ¿cuál fue el primer casco? Ya hay varios contestados. ¿En qué año? Vamos a ponerle ahí. ¿En qué año jugó en el casco? En el casco por primera vez. Si fueron los Rams los primeros en llevarlo, nada más. ¿En qué año fue? ¿En qué año fueron los Rams el logo en el casco? Ahí para que respondan, ahorita los leemos. Esperemos que esté bien este jugador. Saludos a Arturo Moreno, que dice eso es Dragones, bien jugado. Pues sí, saludos a todos. Buen partido el que estamos presenciando el día de hoy. Les recordamos que ahorita vamos a tener el encuentro de los 32 Aztecas a continuación. Aquí vamos a mover la producción para podernos ir allá y tener el encuentro de los 32 Aztecas. Totalmente en vivo para ustedes, de nuestro hermano, nuestro amigo Rost, nuestros amigos de Rost MX, Rost México, que han organizado este gran evento, eventazo, el que se viene con nuestros amigos de Rost MX. Va a estar ahí, va a haber sorpresas, va a haber MCs, va a haber de todo un poco. Ahí vamos a estar produciendo. Ya se levanta el jugador de Perros Negros, que aparte se levanta por su propio pie. Esto, como decimos, siempre es bueno. Bueno, segunda oportunidad. 9 yardas por avanzar. Regresa Scooby como coreback. A su lado, Pato.
Ahora vemos a Noah como receptor, del lado izquierdo. Probable indicio de que viene el pase de este lado. Justamente ahí viene el pase con Noah, que no va a agarrarlo y va a ser interceptado. Va a ser interceptado, número 9, se va a escapar. Y le va a poner fin a este encuentro. Gran jugada la que realiza aquí el jugador número 9 de los Dragones. Le pone fin al encuentro con una intercepción. De rebote, una intercepción muy buena. Ahí la vamos a ver. Tenemos la repetición ahí. Cómo le bota en las manos después. Muy vivo, muy atento para podérsela llevar. Y se escapaba hasta la zona de anotación este número 9. Gran touchdown. Marcador final. 36-0 a favor del equipo de Dragones. Nos vamos, no sin antes agradecerles por estar el día de hoy aquí. Una disculpa nuevamente por el juego de Rabbids, que problemas ahí con la producción un poquito, no con la producción, sino más bien con el proveedor de internet. Agradecerles por estar con nosotros. Saludos a Yacidi Madrigal Almaraz, que soy tu fan número 43. También saludos a Almangélica Pérez Romero, que dice, ese es mi nieto, ya anotó. Ese es mi nieto, ya anotó, dice Almangélica Pérez Romero. Así que bueno, a nombre de toda la producción, a nombre de Eric Karim, aquí en el switcher, Isaac Francis en la cámara de arriba, también en la Karim Cam, el buen Emilio Díaz, integrándose el día de hoy a las transmisiones. Les agradecemos por estar con nosotros, les agradecemos por sintonizarnos. Y les recordamos que el fútbol no es lo mejor de la vida, pero la vida sí es mejor con el fútbol. Nos vemos en la próxima. Adiós.